Bueno, ya llegamos nuevamente. Ya estamos con la plancha. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yamete? Cuates. Gracias a Dios llegamos a la casa de la Karina, ay. Está lejos. La vez tenía cosas que hablar con él, y yo no sé, va. Que ni la mano me quiso. Karina, venga. Va. Me llega. Karina dice. Abre. Venga, dice. No, un pueblo Karina, porque nos podemos ahogar. Quiero hablar con usted. Es que como está la cosa, yo no entendí nada, a mí no me habían dicho ni nada, ¿va? Y quiero saber yo que usted, ¿por qué le quitó las cosas a Marvel? En primer lugar, mire, como le dije a los muchachos, de que el cobrador y ellos se dieron cuenta, bueno, yo les pregunté que si se dieron cuenta había un señor aquí, sí, que iba, que es el cobrador. Uh-huh. Esa platera la sacó Marvin con un nombre. Pero cuando estaba junto yo con él, pero resulta de que cuando ahorita que me dejé con él, no habíamos hablado nada, yo me dejé y no hablé nada con él ni él conmigo de cómo íbamos a hacer con la platera, porque yo me alejé, yo me traje mis cosas, ¿verdad? O sea, lo que yo había comprado con mi dinero, ¿verdad? Pero como yo no, nunca pensé de que Marvin me fuera a ser el cobrador, de que no le va a pagar nada. Pero como está mi nombre, el cobrador lógico, a mí me iba a cobrar todo. A mí. Entonces él vino a decirme que si hacía favor, ya que Marvin no quería pagar, que si hacía favor de pagarle la platera, si no la iba a recoger. Entonces yo le dije al cobrador, ¿verdad? Que sí, yo la iba a seguir pagando. Entonces, lógico, no la voy a seguir pagando y que la tenga. Para que otra venga y al suave se vaya a adueñar de lo que tal vez yo estoy haciendo. Sí, porque si usted la va a pagar y se va a estar allá, de repente Marvin consigue otra mujer, va a estar usando la platera y usted sufriendo para pagarla y alzar a la otra. No, no deja que por ella platique, yo vamos a platicar las dos. Vamos, no, que la platica, llega. Vaya a ver. A mí me gusta cuando hay problemas. No se han metido. Espera, si que está platicando, yo voy a platicar cómo está la cosa. Solo de la platera. Eso es lo de la platera y otra de lo de la plancha y la carreta. Si se acuerdan los muchachos, yo vine y le vine, y hay un video donde yo le vine a hacer limpieza a él, y otras veces que tampoco no se grabó, pero yo le vine a estar haciendo limpieza a él ahí. Él no me pagó ni nada, ¿verdad? Yo vine, con voluntad, bueno, él vino y me dijo, mira, me dijo, yo sé que no me vas a cobrar por hacerme la limpieza ni nada, pero yo no andaba todavía con él, o sea, yo definitivamente solo venía a hacerle la limpieza, ¿verdad? ¿Dijo Marvin? Ajá. Entonces me dijo Marvin, como no, yo sé que no me vas a cobrar, me dijo, entonces mira, pues me dijo, yo sé que no me vas a recibir dinero tampoco, me dijo, yo en agradecimiento, me dijo, quiero darte la carreta, me dijo, y la plancha, como sé de que vos te gusta el negocio, me dijo, pues es un negocio, me dijo, y te ayudas con eso. Vale, está bien, incluso me la fueron a dejar allá, ¿verdad que este muchacho la llamó yo? Me la fueron a dejar. Cuando yo me vine con él a vivir ahí en la casa donde él, me la traje, pero ahora que yo quiero poner mi negocio, entonces yo fui y hablé con él en buena manera y él me la daba y él aceptó de que sí. Entonces por eso fue que yo me traje las cosas para acá, les pedí a los muchachos que me ayudaran en el carro pues a traerlas. Pero mira, pues, es que la verdad es que yo no sabía nada, yo por eso le dije a Marvin, vos Marvin, ¿por qué chingado? Le dije, dejad que la Karina te quite las cosas. Pues como me dijo este, él me dijo, eso ni a ver, me dijo, ¿qué dice usted? Me dijo que Marvin le está entregando las cosas a la Karina. Yo no sé nada de eso, en ese momento yo no sabía nada. Ya después que ustedes vinieron, yo le dije, regañé a Marvin, ¿te regañé o no te regañé? Yo lo regañé a Marvin, yo le dije, mira, pues Marvin, le dije, ¿por qué él está dando las cosas a la Karina? Le dije, las cosas son tuyas, la carreta es tuya, la planta es tuya. ¿Cómo es eso? Le dije yo, que vos estás dando las cosas. No, mamá, me dijo, lo que pasa es que yo le debo a ella, ella me está cobrando, me dijo, de la limpieza, de lavar, de la no, ropa, de todo. No, cobrándole no estoy, Marvin, no seas tan mentiroso. Pero no le estoy cobrando. Yo le expliqué de eso, de agradecimiento, de que vos me digas hacer limpieza a la casa. Está grabado ahí, si no hay vuelta, para atrás. Vale, entonces vengo yo, le dije, mira pues, le dije, yo te voy a decir algo, le dije, yo sé que te vas a sentir mal, le dije, yo te voy a tirar unas palabras, le dije, la Sara, cuando la Sara estaba con vos, le dije,
la cara, esas cosas vos las tenías cuando estaba viviendo en la cara. Ahora la platera no le solo las cosas que tenías ahí. Vale, la cara que te quitó a vos, la cara solo te quitó nada más, solo las refriles y el gaveterito chiquito. Entonces esas cosas, la cara que fue casada con vos, mucho menos no te quitó la mierda la cara a vos. Eso le dije a Marvel, como sea, no, mamá, me dijo, lo que pasa, me dijo que la platera no es mía, me dijo, la platera está en nombre de él. Entonces, bueno, ahí comenzó a putearlo a él, ¿va? Y ellos llegaron acá y comenzaron a grabar. Entonces yo le dije las palabras que yo se lo dije a Marvel, ahí vas a oír el video, todo lo que yo dije así. Pero si usted es bella y usted las quiere, ahora le dije, para dárselas a la cara, pues llévesela yo. Ahora le dije, si puedo, vos mirás que la platera es de ella, ¿le? Entonces que la pague ella, ¿le? Vos no vas a estar pagando ni mierda, ¿le? Así como todos trabajamos, aquí como le tuve el culo a uno, el que paga las mierdas a ella, ¿le? Sí. Todos no te vas a meter a pagar vos, no, pues eso, ¿le? Por eso, yo no necesito de que me ande pagando, porque yo no necesito de un hombre para salir adelante. Y si usted está entera de que las cuentas, como dice, que le pertenecen a la Sara, porque en pocas palabras el entendido entiende con señas. Entonces usted dice que le pertenecen a la Sara, pues yo no peleo, llévesela. Me dijo, mamá, es que todo, mire, ¿cómo voy a tener yo cosas, me dijo, que no son mías, me dijo, son de la Karina, me dijo? Va, entonces, pues aquel me dijo a mí, ¿qué dice usted, doña Betty? Yo no sé nada, yo no me meto en eso, le dije yo. Ya después de la de último, yo regañé a él. Al rato la Nora le dijo aquello, mi mamá está como la gran puta. El problema, mejor llévese, a lo mejor no me den nada. El contrato fue conmigo. Si me van a estar sacando cara de que son de la Sara, que no sé qué, pues entonces mejor. ¿Yo alguna vez te he sacado algo así en cara cuando yo te doy algo? Pues no, pero oiga su mamá en pocas palabras. Ella no sabe cómo está la casaca. Yo no quiero, yo lo que menos quiero. Y no sabía nada. Que mi mamá fue la que me fue a hacer limpieza de la casa, ¿no? Yo no sabía nada de eso. Entonces por eso me dijeron ellos, vamos ahorita, me dije, vaya a hablar eso, a arreglar eso con la Karina. Me dijeron todos ustedes, ¿sí o no? Sí, porque usted estaba diciendo ya que no le gustaba que, bueno, que pues... Por eso yo vine a arreglar eso. Ahora, si de la platera de la Karina y esas son de ella, pues está bien. Ahora que, como dice, va, que por la ropa, por el lavado, o la limpieza, o la comida, todo, hay que se queden las cosas. Yo no le estaba cobrando ni le estaba pidiendo yo eso, de él salió y aquí está él que lo puede decir, que de él salió, nadie nos estaba pidiendo, al menos yo no le estaba pidiendo nada de eso a él, de él fue el que me dijo. ¿Cómo le vuelvo a decir? No te entiendo, porque eso es porque lo que menos quiero. Sí, porque yo como se lo dije a él, mira, le dije yo, si vos sabes muy bien de que las cosas no son tuyas, no las tengas aquí porque se las van a hueviar, vos salís, como él dice, yo salgo, yo no vengo, pero para vos salir, te llegan a hueviar, después aquí le va a tocar pagarla para hacer a vos, le dije yo, son cosas que no son tuyas, y si yo que no son tuyas, entregarlas, le dije, así te quedas libre de... Sí, me dijo él, porque la platera, como ya ves que no estaba mi nombre, me dijo, yo ya no la voy a pagar y ella no está conmigo, entonces mejor que se la lleve ella y que la pague ella, porque así yo ya no me voy a estar metiendo en un cargo menos para mí, me dijo, estar pagando esa platera y que la pague ella. Así como yo le dije a él también, va, si son de ella, pues hay que llevársela, le dije, está con vos, porque digo su vida y que te vaya, le dije, porque no es tuya, no tengas cosas que no son tuyas en la casa, le estaba diciendo yo a él. Sí, me dijo él, pues sí, la verdad que sí, me dijo él, que mi mamá, en vez de mi mamá, como no sabe, me dijo él, y ella ya solo habla porque ya no sabe. Entonces, como él dijo, yo se la di a ella, yo no traje a ella. Yo no pensaba venir, yo no pensaba venir, me dijo ahorita. ¿Por qué? Pues mejor vamos, me dijo, y arreglo esto con la Karina, eso, lo que ustedes andan diciéndome, de la refe, y la, esa platera, y esas cosas que van ahí, vamos, me dijo. Por me voy para él, ¿usted cree que yo tengo miedo a la Karina? Le dije yo, no tengo miedo a nadie, le dije yo. No le tapas con la cara, le dije yo. Doña Betty, no se trata de tener miedo. A nadie se le puede tener miedo. Es de colaborar, es trabajo. No, lo que pasa es que como nosotros le dijimos a doña Betty que ella no quería hacer nada, le digo, estamos en horario de trabajo, le digo yo, le guste o no, ella tiene que hacer, pues, ayudar un poquito en lo que nosotros, pues, hacemos, le digo yo, porque, como dijo el Verde, usted va a estar alegando que se le vaya a descontar o algo así, le digo así el Verde, va, porque sí, está en horario de trabajo, porque si se le regala a quien se le regale las cosas, o lo que se haga, pues, ella tiene que colaborar porque... Perfecto. Está trabajando, es parte del trabajo esto, pues lo que se está haciendo es parte del trabajo, sí, ¿sí? No porque estamos grabando, obviamente, ¿va? No sé, Marvin, algo que tengas que agregar después de esto, o Karina, no sé, ¿qué piensas si va a recibir las cosas o no? Dijo, pues. Está de que para mí sería bueno bajar las cosas, porque yo tengo que hacer servicio a mi moto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí, ese es tu punto de vista, pero de Karina, no sé, después de lo que le dijo doña Betty, no lo sé si...
Como digo que se lo van a estar sacando caro o algo así. La cosa está que entre la cadena y yo fue que hicimos eso y más que todo pues yo fui que se las di a ella. Sí, madre, usted entiende, pero miren lo que su mamá está diciendo, es lo que yo no quiero problemas ni con usted, ni con Nora, ni con su mamá. Yo lo que menos quiero es evitarme de problemas. Yo estoy aquí tranquila para que vaya a escuchar yo después de que vayan a andar hablando. Por eso no, hombre, yo eso es lo que no quiero. De mi parte mía no, porque a mí me da igual que él regale hasta... con lo que quiera regalar, no vio, no me meto. No, miren, pues, yo no sé si yo voy a hablar lo que no es, va. Dale, pero a mí me gusta hablar las cosas, va. Mira, pues, yo tengo una cualidad, ha pasado en mi persona, que cuando yo compro algo con mi dinero y yo opto a regalárselo a otra persona, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, hasta mucho menos mi mujer se va a meter en mi decisión. Si yo compré algo y yo se lo quiero regalar a tal persona porque yo vi que él lo necesita, yo se lo doy. Y si a los demás no les gusta, bueno, mire, disculpe, pero eso lo compré yo con mi dinero y si a usted no le gustó, pues que no le guste, pero yo di lo que di. No, está bien lo que vos decís, ok, te lo acepto. Ese día cuando yo le di las cosas a la Karina, yo miraba como la Karina pues puchica decía, malaya yo tuviera algo para poder trabajar. Yo solo la escuchaba y la miraba y todo. Y después ya de último le voy a dar una sorpresa, dije yo, va. De último fue cuando yo mismo le dije yo a ella que yo iba a dar las cosas. Tal vez no te voy a dar el dinero, le digo, porque la verdad pues uno a veces tiene y a veces no tiene. Es cierto. Mejor le dije, te voy a dar la carreta y te voy a dar la plancha, le digo. Con eso te ayudas. Ahí te voy a dar los cilindros también, ahí trabajar y tal vez más adelante pues puedes reconocerme algo de eso, pues me lo das y si no, pues ahí que quede. Eso fue lo que nosotros platicamos. Es que más que todo vos le proporcionaste un medio a ella, como ella pueda desenvolverse sí, a sí misma. En primer lugar, pues, ella tiene sus tres niñas y ella no puede estar, como te dijera yo, por ejemplo, llegando unos 400 quetzales a la semana no le van a alcanzar, por ejemplo, en una casa ¿cuánto pagan? Como 800 al mes. Al mes. Es que le van a alcanzar 800 pesos al mes. Casi 200 que están por semana. ¿Cuánto? ¿No alcanza? No alcanza. La verdad no alcanza. ¿Y paga cuánto? Pues ahí más que todo, pues, se aliviana un poco, por ejemplo. Sí, porque... Y ya, imagínate. De las cuentas que vas a hacer. Sí, doña Bet tantea de que no me va a venir a hacer problemas ni él ni Marvin cuando esté tomado, pues... Muy bien, que la paguen, pues. Ahora si no, pues que me lo digan una vez, mejor que se lo lleven. Doña Betty, bueno, por más que no, pero doña Betty, cuando, si se quedan las cosas acá, usted no le va a venir a hacer problemas a la Karina. No, de todas maneras, ya estuvo, ya expliqué bien lo que me dijo Marvel, ¿ves? Ya entendió. Porque dice que Marvel le debía no se queda a la Karina, pues ya dice que se está quitando a Marvel sus cositas, que la Karina le hizo el favor a Marvel de hacer la casa, todo eso. Entonces, que las cosas así. Sé que la Betty respondió así porque ella no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, ¿ves? No sabía nada. Si es así, muchachos, hay que bajar las cosas. Yo estoy con ganas de fuerza. Soy Karina, cuando haga venta. Se cuenta. Las tortillas de harina me avisa. Levante. Me llega, doña Betty, anda a ayudar, me llega. Usted cállese también. Doña Betty, yo le estoy felicitando porque está ayudando en el trabajo. Me llega. Ahí está Karina. Abrazo. Doña Betty, me llega. No hay gran rencor en el corazón porque se llena el alma. Yo creo que no cambiamos los unos a los otros, hijo de Dios. ¡Cállense, locos! Bueno, pues entonces, Karina, ahí están las cosas. Vamos a pasar a retirarnos y pues cualquier cosa nos avisa. Vamos a pasar a retirarnos, muchachos. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.